Hernández, bienvenidos a Cine Escape. Continuamos acá en Hollywood, California, acercándote al mundo del cine. Muchas gracias por todos los comentarios de nuestro nuevo estudio. Buenazo. Y por supuesto, la información exclusiva que solo tiene Cine Escape para ti. Por ejemplo, hoy continúa la cobertura del sorprendente Hombre Araña. Además, estuvimos conmigo hasta Edimburgo, en Escocia. Estuvimos en el lanzamiento de Brave, la nueva película de Pixar, que está increíble, su primer cuento de hadas. Y Cine Escape estuvo ahí. Además, visita el estudio, nuestro nuevo estudio, Gianmarco. Va a estar muy claro, el pelado va a ser lo máximo. Toda la información de las películas en cartelera, toda la información exclusiva que solo tiene Cine Escape. Y empezamos con Ralph el Demoledor, que es la nueva película de Disney que se estrena a fin de año, inspirada en los antiguos videojuegos de 8 bits. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. ¡Voy a demolerlo! ¡Feliz el reparador! ¡Hora de cerrar! ¡Último juego! ¡Todos afuera! Mi nombre es Ralph el Demoledor. ¡Voy a demolerlo! Llevo 30 años haciendo esto. Cada vez es más difícil amar tu trabajo. ¡Yo lo reparo! Cuando parece que nadie te aprecia por hacerlo. ¡Soy miserable! ¡Voy a demolerlo! ¡Soy miserable! ¡Voy a demolerlo! ¡Soy miserable! ¡Voy a demolerlo! Le va mejor al bueno, ¿no es así? Gracias, Ralph. Yo soy Zangief, soy un villano. ¡Hola, Zangief! Ralph, eres malo, pero no significa que seas malo, ¿sí? ¡Zombie, villano! ¡Hola, zombie! ¡Hola, zombie! Hola, zombie. Hola, zombie. ¡Amarte como eres! Ya no estoy dispuesto a ser el villano. Ralph abandonó su juego. Bienvenidos a la estación central de juegos. Los trenes para todos los destinos de juegos están abordando. Todo cambiará ahora. Ralph, ¿saltas entre juegos? ¡Fuera de juego, amigo! ¿Cómo te llamas? Ralph el Demoledor. ¿Eres un vagabundo? Trato de ser bueno. Trato de ser bueno. Estás imitándome. Estás imitándome. Es grosero. Es grosero. Y esta conversación se terminó. Bueno, súper chévere esta película en el universo de los videojuegos, los villanos, los héroes clásicos, todo así, muy, muy bacán. Así que bueno, Disney, como siempre, nos va a presentar una película entretenida para toda la familia a fin de año. Ralph, el Demoledor. Vamos ahora con Chisme Escape. ¿Qué ha pasado en la semana? Las celebridades siempre, pues, dando noticia, y Cine Escape te va a contar qué es lo que ha ocurrido. Así que esa es nuestra divertida secuencia, Chisme Escape. Vamos a verlo. Quien se comienza a hacer fama de Casanova es nada menos que Leonardo DiCaprio, pues se le ha visto muy bien acompañado por la increíblemente bella supermodelo Erin Heatherton, quien al parecer es la última conquista de este actor, que ya tiene en su historial a Giselle Bündchen, Bar Raffaelli, Anna Wijleszyna y Blake Lively. Bueno, ¿quién puede? Puede, pues. ¿Y no adivinan quién es uno de los opositores de las ideas liberales de Brad Pitt? Pues nada menos que su propia madre. Así es, la señora Jane Pitt ha manifestado su oposición al matrimonio gay y al aborto, destacando además su apoyo al opositor de Obama, Mitt Romney, por sus, según ella, altos valores morales. Recordamos que Brad ha dicho que él se casará con Angelina el día en el que todos los que desean casarse tengan el derecho de hacerlo. Palabras con las que confirmó su apoyo a la comunidad gay. Felizmente, Brad y su mamita ya no viven juntos. Por su parte, el codiciado George Clooney no la pasó tan bien el fin de semana pasado, porque en su viaje a Italia terminó hinchado e intoxicado. Así es. Parece que el actor, junto a su novia y sus amigos, se sintieron algo mal luego de cenar en un reconocido restaurante. Aunque felizmente todo no pasó de un susto. ¿Tendrá el estómago tan delicado como la foquita Farfán? Y esta noticia mantendrá en suspenso a las Believers, quienes ya deben haber escuchado por ahí los rumores que el buen Justin está pensando en venir a Sudamérica nuevamente. Así es. Justin escribió en su Twitter que nos visitará con su nuevo tour Believe, aunque no ha anunciado qué países visitará específicamente. Y mientras lo confirma, el divo del pop sigue haciendo de las suyas en Los Ángeles, donde la policía lo detuvo por exceso de velocidad. Ya pues, Justin, ya pues.
Esas eran las últimas, lo que pasó aquí en la esquina en Hollywood, te lo contaba Sin Escape. Agarra tu smartphone ahora y si te provoca seguirme en Twitter, nada, simplemente escanea el código QR que va a aparecer en pantalla y listo, ya tienes el link directo. Nos vemos después de la pausa. Venimos al toque, no te vayas.